acabamos de llegar a Santa Rosa de Calamuchita. Así que bueno, vamos a recorrerlo un poquito. Apenas ingresamos nos encontramos con este centrito comercial. Medio personal, ¿no? Sí, la deben cortar después. Acá de la Plaza del Remanso, esto queda acá ubicado en la costanera de Santa Rosa de Calamuchita, así que le vamos a hacer un recorrido de día. Mucha gente descansando, tomando fresco. Acá tenemos baños públicos, pero bueno, público dice valor, costo 50 pesos. Abre a las 11 de la mañana, así que 50 pesos venir al baño público. Esta parte que le mostré es lo más profundo que hay. Por eso había guardavidas, después lo demás es todo playito, no hay guardavidas, nada. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito más. Bueno, acá llegamos a la iglesia Santa Rosa de Lima. Este está muy lindo. Es una estatua, dice, de los inmigrantes de todos los tiempos. Ahí está el cartel. Todo hecho en pedacitos de chapa. Bueno, vamos a entrar. Bueno, ahí ya salimos, la verdad que es bastante sencilla, pero bueno, estaba prolija. Así que en la esquina supuestamente hay una, que era la iglesia antigua, que ahora quedó como un museo. Vamos a ir a mostrársela. Bueno, acá estamos. Esta sería la antigua, está cerrada ahora, quedó como un museo. Y acá dice
que fue donada a la iglesia de Santa Rosa en 1877. Le donaron el terreno para que la construyan, enero de 1877. Hola amigos, acá estamos en Santa Rosa de Calamuchita. Vamos a hacer un recorrido acá a la noche en el centro. Le vamos a mostrar, vamos a caminar un ratito. Caminen el puente este para no cruzar la calle. Por abajo todo un puente para cruzar las esquinas. Vamos a cruzarlo, a ver. Vamos a cruzar la calle por el puente. ¿Qué estás haciendo, Santi? ¿Qué estás haciendo? La vista de todo el centro. ¿Y Dalmi, estuvo bien cruzar el puente? Lleno de gente está. Acá tenemos la escalera de los inmigrantes. Todos los escalones con cerámica. Bastante alta esta. Fábrica de chocolate. Es un boliche acá, bastante bien iluminado, lindo, estilo castillo. Está el disc jockey, ahí arriba una estanciera. Pasa música arriba del techo de la estanciera. Bueno, al final paramos a comer donde estaba el disc jockey. ¿Qué vas a comer, Dalmiro? ¿Vas a comer algo? Pedimos unas rabas, una pizza. Lomito. Papas con cheddar, lomito. Qué bueno, vamos a comer algo acá. Bueno, ahora vamos a comer, mañana le hacemos un recorrido de día. Nos vemos mañana durante el día.
Ahora estamos yendo al balneario La Olla, que está ubicado a 9 kilómetros y medio del centro de Santa Rosa Caramuchita. Y vamos para allá. En alguna no haces pie de lo profunda que es. Ahí se va a tirar este. Tiran de ahí arriba. Tiene un montón de metro de profundidad. ¿Te tirás, Dachu? ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dalmi! Hermoso lugar. ¡Santi! O sea, Santino ya está adentro. Es una olla, tiene como 10 metros de profundidad. Puro verde, re tranquilo. Ahí se tiran de ahí arriba de la piedra. Esto se llama La Olla en Villa Caramuchita. Qué bueno, hasta acá el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un comentario. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.